Hola amigos de su canal favorito, yo sommelier, tu sommelier, otra vez yo, Grecia, aquí en la tienda La 1855, que acuérdense, es una de las diferentes tiendas junto con Gaudí y Manzara en las que trabajamos. Entonces hay algo bien importante que hoy vamos a hablar. Les prometí que íbamos a empezar a hacer este tour grandísimo por toda Francia, que íbamos a irnos por los blancos, como las manecillas del reloj, hasta terminarlos, ¿sale? Entonces, bueno, ya fuimos por Sancerre y ahora nos vamos al norte hasta Champagne. Champagne, acuérdense que es una denominación de origen que solamente puede tener ese nombre cuando un vino espumoso, siguiendo ciertos pasos marcados por la regulación, pueden obtener ese nombre. De ahí en fuera puede haber, por ejemplo, vinos igual espumoso con método tradicional, que es el mismo método, que es el método Champenoise, pero reciben otro nombre como el Cava, o por ejemplo, otros espumosos como este por acá mexicano de Rogante, que por cierto está muy muy bueno, que es solamente vino espumoso, no puede recibir champán. Hay algunas otras bodegas o algunas otras denominaciones o más bien otras regiones del mundo que todavía le siguen poniendo como sparkling wine, estilo champán, que realmente eso no debe suceder. Y bueno, por eso la misma denominación dentro de su consejo regulador de champán están revisando que realmente no se hagan ese tipo de cosas y se van observando, pero bueno, no todos cumplen con esta normativa como sí lo cumplen todos los países que están dentro de la Unión Europea, porque para eso es muy importante cuidar toda la cuestión del terroir. Entonces bueno, hoy estoy aquí entre varios de los champagnes que vendemos aquí en la tienda La 1855, entre otros que me he dado la tarea de buscar y entre otros que hemos probado, pues bueno, porque la verdad es que tengo un amor muy marcado por este vino espumoso. Les voy a contar un poquito la historia de Champagne. Champagne es una tierra que está prácticamente en la zona más fría para producir vino, ¿ok? Me refiero a un vino tranquilo que después se vuelve vino espumoso, no a los ice wines, por ejemplo. Estamos en el paralelo 49. Recordemos que la franja para producir vino está en el 30 y el 50 norte y el 30 y 50 sur. Al estar en el 49 prácticamente estamos en la zona más fría. Estamos en una zona que realmente la temperatura promedio está por debajo de los 12 grados de centígrados al año, entonces eso hace que sea una zona muy muy fría. Puede variar en el verano. El año pasado yo estuve en el verano y de repente había días que estábamos a 32 grados y decía, Dios mío, mi vida, ¿cómo puede haber champán aquí? ¿Cómo puede tener un vino blanco? Es así, es tan increíble. Pero bueno, me dicen, eso nada sucede en el verano. También durante el invierno hay clima muy muy marcado, muy continental, y prácticamente esta influencia marítima y la continental, que es el clima que ellos tienen, pues baja mucho la temperatura. Otro de los puntos importantes a saber, hay que recordar que ellos realmente han tenido tiempos de guerra muy marcados, desde la Guerra de los 100 Años, desde la Primera, la Segunda Guerra Mundial, y ellos ¿qué han tenido que hacer? Pues sobrevivir ante los ataques, ante terminar con sus tierras, con sus sembradíos, ante el saqueo que hacían a sus propias bodegas. Entonces, por eso y muchas cosas, es que realmente es un sitio muy histórico. También tiene un punto muy importante el champán, y es precisamente, ¿por qué? Porque ahí está la Catedral de Reims. Reims es uno de los, vamos a decir, tres pueblos más importantes de esta denominación. Tenemos la montaña de Reims, que es precisamente donde está el pueblo este de Reims. Después tenemos en el Valle de la Marne, tenemos ahí, y tenemos al sur también Côte de Blanc, y bueno, toda esa parte de Pernet también, pues son pueblos muy marcados, muy importantes. Estas son de las tres prácticamente a regiones más importantes de las cinco, además de la Côte de Var y la Côte de César, pero todas ellas muy cuidadas, muy reguladas. Ahora otro de los puntos, prácticamente la zona más al norte que decíamos que era la zona de Reims, que era precisamente donde los alemanes entraban y utilizaban muchas de estos crayers, que son estos túneles subterráneos donde tenían descansando el champán, pero también donde ellos se resguardaban, donde también la misma gente se resguardaba, pues venían saqueos importantes del champán. Se cuenta la leyenda que estaba este Weinfuhrer, o esta persona que se dedicaba a encontrar los champáns para
dárselos a, pues ahora sí que el ejército nazi. Y no era precisamente porque a ellos les encantara el champán, sino más bien, y se dice que a Hitler le gustaba más la cerveza, pero el champán le gustaba para costear la guerra. Entonces, había bodegas, entre ellas, por ejemplo, Pommery, entre ellas Lojon Perrier, entre ellas Louis Reder, Tattenberg, que se dice que tenían dentro de sus propios talleres, de sus bodegas, de sus cavas, cerraban los muros para poder guardar y cuidarlas. Otros que también ponían como si fuera un super vino, un té de cuvée, pero realmente era un vino de menor calidad. Entonces fue un tema importante de cuidar y de mejorar al mismo tiempo, ¿no? Tener esa vida paralela de decir, cuido lo que hay porque tenemos un saqueo importante y temporadas y guerras y hasta la filoxera, todo lo que se ha tocado. Y por otro lado también tenemos que seguir mejorando. Tenían que seguir mejorando. Voy a hacer varios videos del champán porque realmente es una zona a la que tenemos que dedicarle bastante tiempo y voy a hacer cata, pero ahorita solamente con este video voy a hacerles un poquito de introducción. Introducción y para hacer más historia, que es la parte técnica, aburrida, ya sé que nadie nos gusta, lo que nos gusta es la parte práctica de tasting, ya de la cata, es que ustedes sepan que dentro de estas tres regiones también se producen las tres uvas más importantes, ¿ok? Tenemos más uvas, pero las tres más importantes son la Pinot Noir, la Meunier, antes llamada Pinot Meunier, y la uva Chardonnay. Prácticamente dos tintas y una blanca. Las tintas, ¿dónde se producen? En el norte, en la montaña de Reims, también un poco en Vallée de la Marne, la Meunier predomina también, y al sur, en la Côte de Blanc, obviamente ahí es donde tenemos nuestra uva Chardonnay predominante. Y es lógico porque al final ahí tenemos un poco menos de frío que en la zona norte. Dependiendo cada una de las bodegas, se podía establecer en estos tres poblados, que normalmente es de donde vamos a ver en las etiquetas que se encuentran. Por ejemplo, una botella de champán te va a especificar, obviamente, que es champán, que es la parte más importante. Te va a especificar el nombre, la graduación alcohólica, que siempre va a oscilar alrededor de los 12 grados. Y hay algo bien importante, te va a decir que está elaborado, obviamente, por ejemplo, aquí de Paul Roger, pero Épernay France, por ejemplo, el lugar de donde viene. Esta de acá, que por cierto, en 1729 se funda la primera Maison de Champagne, que es Ruinart. Antes ya hay otra más antigua fundada, pero era solamente de vino, que era Gosset. Y aquí está Ruinart, lo mismo, 12 grados de alcohol. El estilo que también puede variar, en este caso, por ejemplo, este es un Brut. Tenemos diferentes, que se los voy a explicar en los demás videos, ¿sale? Y acá en este caso dice Reims o Reims, ¿sale? Y eso quiere decir que es al norte. ¿Aquí qué te dice? Probablemente, si están al norte, van a tener más Pinot Noir. Si están más en la Côte de Blanc, van a tener más Chardonnay. Y a la hora de la cata es lo que tú vas a empezar a identificar. Esa es parte importante que les voy a explicar paso a paso cómo es que van a poder catar un champán o un espumoso para poder entender qué estilo de vino es, qué variedades pueden estar más marcadas. Y es lo que te va a ayudar más a la hora de una cata a ciega. Y bueno, ya les dije de estas dos, pero por ejemplo otra que me encanta Perrier Jouët, también es de Épernay. Ellos son los de la Tête de Cuvée de la Belle Époque, que después les voy a explicar qué es la Tête de Cuvée, pero para que sepan, Tête de Cuvée es del prensado que ellos tienen de este mar de uvas que van a prensar. Tête de Cuvée, que es la primera parte, es con la que hacen la mejor etiqueta de la casa y cada una de ellas tiene su mejor etiqueta y después tienen su estilo de botella, que es ahora sí que su non-vintage, que es la que no tiene un año, pero es la que siempre va a marcar el estilo constante de la casa y de esa etiqueta en específico. No porque les diga que está nada más en Épernay, no tienen uva de arriba, no tienen uva de los diferentes cru que están en las otras zonas. Sí, sí lo tienen, pero ahí es donde se establecen. Y es la parte padre de poder ir a la zona de Champagne y de repente vas a Reims, de repente te vas acá a Épernay y vas visitando y pasando por estas calles donde están establecidas cada una de estas bodegas y donde tienen sus cavas, que es otro mundo increíble. Acá me pareció correcto poner prácticamente una línea completa, por así decir, de Moët, mucha gente dice, oye, es que a mí no me gusta, es que yo prefiero comprar otra. Bueno, la verdad es que es el primer champán con el que todos tenemos contacto, saquemos en los videos de música, saquemos en las películas, y es con el que la mayoría de los sommeliers pues tenemos ese primer contacto en el mundo del vino espumoso de champán.
Y bueno, aquí puse una Magnum, que ya la conocen. Fue la que abrimos en la inauguración de la 1855. El estilo final es un Brut Imperial, pero obviamente trae un desenvolvimiento, una evolución más importante en tema de lías al evolucionar o añejarse Surlat en una botella más grande, de un formato más grande. Acá tenemos una Ice que nos platicaba, me tocó el gusto de estar en una masterclass de Moët y nos platicaban cómo es que esta fue una botella que surgió después de estar viendo cómo la gente lo quería también mezclar, lo quería agregar con un tipo de destilado de licores. Y de hecho normalmente ustedes ven que en muchos antros o bares o fiestas, ¿qué hacen? Te ponen una copita con un poquito de dulce, ¿no? O algún jarabe, una cereza, y después te echan el chorrito de champán. Ay, yo así de que me muero, ¿no? Pero bueno, está bien. Pero para eso ya se han inventado estilos dentro de las bodegas. Por ejemplo, tienen el Ice, otros tienen el Rivera, otros tienen el estilo de champán, que es más concentrado en sabor. Y lo que ellos buscan es que precisamente sí puedas tú mezclarlo, ¿ok? Y ese creó al lado de un bartender súper, súper famoso, que lo que hizo fue pues pensar en este tema de la mixología. El clásico en todo lo van a encontrar, prácticamente es el champán más grande y más vendido en todo el mundo, ¿ok? Ese se los puse porque hay una historia padrísima que me estaban contando. Oye, le digo, ¿por qué se llama Néctar Imperial? Si realmente a lo mejor sería un demisec dentro de los niveles de grados de azúcar de alcohol que contiene cada uno de estos vinos. Me dice, bueno, es que yo tampoco sabía, pero hace poco me platicaban que el nombre de Néctar se lo ponen porque el néctar es la bebida de los dioses griegos. Entonces ahora es la bebida para ustedes, los dioses, que la podemos probar. Y dentro de las categorías, este vendría a ser un demisec, un poquito más dulce, ¿sale? Y este, bueno, este es un vintage. Quiere decir que no todos los champagnes, y por eso les decía que normalmente las bodegas pues manejan su non-vintage, el que no te marca el año en el que se... no en el que se elaboró, sino la cosecha de las uvas con las que está elaborado este champán. ¿Por qué? Porque el arte del champán precisamente está en el assemblage, en el asamblar diferentes caldos donde van a poder seguir y mantener el mismo estilo. Pero si hay años excepcionales, por ejemplo, como lo fueron el 2006, te lo marcan y obviamente tiene un precio diferente y obviamente tiene un perfil muy diferente. Y son partes importantes que nosotros tenemos que estar actualizándonos y saber, porque a la hora de una muy buena recomendación, tal vez yo te puedo decir, oye, ¿sabes qué? Además de que es una cena especial y traes un maridaje un poquito tal vez más marcado, te puedo proponer esto que es más estructurado, y este tal vez se lo pudiera comer la comida, ¿no? O sea, opacar. Entonces, todo ese tipo de detalles son bien importantes. Yo se los voy a ir explicando. Si alguien tiene algún champán en específico que quisieran de los que hablara, aunque yo no lo pueda conseguir, con muchísimo gusto los voy a estar hablando en el taller, en el video. Pero bueno, es que realmente tenemos muchísimos. Para los que no sepan, Veuve Clicquot, Ruinart, Moët, Dom Pérignon, Krug, Mercier, son de la misma casa, de la misma casa de moda, que es el VMH, Louis Vuitton Moët Hennessy, que también tienen pues muchísimas marcas de diseñador, pero también tienen destilados y también tienen vinos y también tienen champán. Que por cierto, ahora ya Dom Pérignon prácticamente se cuece aparte, cuando anteriormente era el Tête de Cuvée de Moët, para lo que ahora pues están sus Vintage y el famosísimo MC3. Entonces, pues esto es un poco de la introducción del champán. Entonces, bueno, amigos, ya me estoy poniendo muy seria, así que mejor vamos a hacer otro video. Y bueno, recuerden, déjenme sus preguntas, qué champán les gusta tomar, qué vino espumoso han probado, porque también eso es parte importante, que vayan empezando por otros hasta que tu cuerpo se acostumbre a lo mejor y ya te pidan más champán. Normalmente así pasa. Entonces, bueno, amigos, suscríbanse a mi canal y recuerda, yo soy sommelier, tú sommelier.